www.achiras.net.es, el portal de Girón. Se firmó un convenio de línea de asignación de recursos entre el Banco de Desarrollo del Ecuador, BP, y del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. Justamente es un convenio de asignación de recursos. Ahora, estos recursos, ¿de dónde provienen? Justamente provienen de tres fuentes, ¿sí? La una fuente es justamente un valor asignado de 64.446.82, que viene dentro de la competencia de patrimonio del año 2015 y 2016 que ya tiene la Municipalidad de Girón, ¿no es cierto? Tenemos ya esa competencia de lo que es patrimonio, entonces nos están asignando esos valores a través del Banco del Estado. Estas asignaciones, ¿no es cierto? Estos recursos están destinados a la readecuación y conservación del patrimonio que tenemos, la casa patrimonial que tenemos junto frente al parque. Y los otros recursos vienen por una devolución del IVA que nos hacen de una parte que tenemos por 24.275.75 y otra parte que viene de la liquidación del tercer cuatrimestre del año 2006 del modelo de equidad territorial, de modelos que vienen, los recursos que vienen del Estado. Sí, había una liquidación que estaba pendiente del año 2016. Estas dos cantidades, 24.275.75 y 18.876.73, suman 43.152.38 centavos. Entonces, estos valores, conforme a la sesión de consejo del día de hoy, quedan destinados justamente a financiar lo que se ha invertido en los trabajos realizados en el mejoramiento y readecuación de la cancha deportiva en Bambadel, en convenio con el Ministerio del Deporte y con la Liga Deportiva Cantonal, que es del monto de 20.832.99. ¿Sí? Es obra que ya está ejecutada. Ejecutada, evidentemente tenemos que solamente que cumplir con nuestros proveedores, ¿no es cierto? Ya, y el saldo se destinará, el saldo de 22.319.39 centavos, se destinará a adecuaciones del mercado municipal, que hace falta con problemas de goteras y tanto lo demás, ¿no es cierto? Y otras obras emergentes que se realizarían dentro del mercado y en obras de servicios públicos. Entonces, en eso justamente se ha acordado, entonces se va a destinarse. Y se acaba, como usted conoce, se aprueba esa reforma, entonces se incorporará ya al presupuesto del año 2017. En este caso tenemos recursos que están sumando al presupuesto, están sumando la suma de 107.599.20 centavos. Entonces esos vamos a presentar, creo que ellos decían que en unos 15 días pueden ya tramitar los recursos. Entonces ojalá en la próxima semana o en los 15 días posteriores podremos preparar ya la etapa que vamos a realizar, ¿no es cierto? Porque el estudio es mayor de la casa patrimonial, igualmente de la línea de proyectos de lo que vamos a hacer con el saldo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que si es que estamos un poquito bien, yo creo que en un mes ya vienen los recursos y podemos financiar estos egresos.